¿Ya le dio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial de Conexión Medios en Villanueva, Casanare. En este momento inician a llegar al municipio unidades del Gaula Militar, Policía Nacional, junto a Gloria Inés y Manuela Santos, secuestradas el pasado domingo en zona rural del municipio de Villanueva, Casanare. Esta es la situación que se vive en este momento, justo ahora, en este instante, llegan, hacen presencia. Estas son imágenes en directo, tiempo real, lo que está ocurriendo en este momento en el municipio de Villanueva, Casanare. Llegan a este momento Gloria Inés y Manuela Santos, luego de pasar cerca de 70 horas en cautiverio por un grupo que en las tardes del día domingo 6 de diciembre hicieron contacto con ellos en zona rural del municipio de Villanueva. Los secuestraron junto a su esposo y padre, y en este momento estas son imágenes en directo desde el comando de policía en Villanueva, Casanare. Llegan a esta hora y van a y padre luego de esta difícil situación de cautiverio que tuvieron que vivir en las últimas horas. Estas son imágenes en directo. Este es el momento donde por fin, luego de esas angustiosas horas en cautiverio y luego de un operativo importante que realizaron de manera de declaraciones oficiales de las unidades del Ejército Nacional, del Gaula Militar, que nos encuentren y nos den detalles de cómo fue este operativo desarrollado en menos de 60 horas y que hoy permite ya dar conocimiento de entregar esta noticia de la liberación de Gloria Inés y Manuela Santos luego de este difícil momento que tuvieron que vivir en las últimas horas. Imágenes en este momento en directo desde el segundo distrito de policía Villanueva, Casanare. Bueno, vamos entonces a hacer un recuento de lo que ha ocurrido. En horas de la tarde de este domingo, en zona rural del municipio de Villanueva, corregimiento o la inspección de San Agustín, zona limítrofe entre Monterrey y Villanueva, en ese punto, sobre las 5:30 de la tarde, personas armadas en un vehículo interceptaron a esta familia, los abordaron y ahí es donde se produce pues el plagio, esta situación de secuestro. Horas previas o horas posteriores es liberado uno de los integrantes de la familia. Estamos hablando del señor Manuel, quien fue dejado en libertad, también con la consigna de una u otra manera articular las labores orientadas a conseguir una suma de dinero que se estaba exigiendo por la liberación de su esposa y su hija, Manuela y Gloria. Pero finalmente, y luego de las labores de inteligencia, las labores articuladas que ha desarrollado el Gaula Militar, Gaula Policía, desde el primer momento que se ha tenido conocimiento de la situación de secuestro, hoy y en menos de 60 horas se está entregando este resultado operativo, lo que es la liberación, rescate, como lo han denominado las fuerzas militares, en zona rural y limítrofe del municipio de Monterrey, Tauramena, sector La Vigía. En este punto, en este lugar y desde tempranas horas de la madrugada, luego de la presión militar, del asedio que tenían las fuerzas militares en el punto, pues finalmente se logra materializar lo que es el rescate de Gloria y Manuela. Al fondo, en lo que ven en imágenes, está en este momento reunido el señor Manuel con su esposa y su hija, reencontrándose luego de esa difícil situación, horas de angustia, por supuesto, que han tenido que pasar. Estamos también en espera de que de manera oficial se entreguen declaraciones por parte de las autoridades y que nos den detalles sobre cómo fue el desarrollo de este operativo que finalmente permite entregar resultados. Gracias.
Como lo hemos venido anotando, en este momento son imágenes y situaciones que pasan de manera paralela a lo que ya es la noticia del rescate efectuado desde la madrugada del día de hoy. Cerca de 60 horas han tenido que pasar en cautiverio, pero el accionar de la policía, Gaula Militar, Policía Nacional, nos ha permitido entregar ese resultado operativo. Bueno, esto fue lo que pasó entonces en este momento. Damos entonces la buena noticia que luego de casi 60 horas fue finalizada la operativo, y este es el buen resultado que han entregado luego de 60 horas de operativo unidades de la Policía Nacional, Gaula Militar, y la buena noticia es la liberación ya de las personas.